Amigos de Agenda Social, es el turno de Mafio. ¿Ese es tu sombrero de Mafio? No, ese es mi sombrero de Dick Tracy. Que alguna vez cuando yo me siento como Dick Tracy, quiero conquistar el mundo, yo hace que yo me ponga. Yo me lo quiero poner un ratico, porque me quiero sentir como Dick Tracy también. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Mafio. Tienes que hacer el camino, cuando tú caminas, tienes que hacerlo del agua. Así. Bueno, Mafio, ¿estás listo para responder las preguntas de las fans? Claro que sí. ¿Qué es lo peor que te ha preguntado una fan? Bueno, lo más personal. Lo más personal es... ¿Que cuál es la posición más favorita mía? En la cama. Soy muy linda. ¿Cuál es tu amor platónico? Mi amor platónico, wow, tú. Mira, tú serías una buena candidata de mi amor platónico, de verdad que sí. Él es un poco fácil, o sea, como pueden ver, lo conocemos hace unos cuantos minutos, pero soy su amor platónico. ¿Tú sabes lo que era amor a primera vista? Entonces, ¿qué? Entonces, no soy tu amor platónico. ¿No crees en el amor a primera vista? Sí creo en el amor a primera vista. Yo creo que también estoy enamorada de ti. Ok. ¡Lo puse nervioso! Ok, no te lo esperaba, ¿verdad? Pero bueno, como me gustó tanto tu respuesta, te voy a dar la oportunidad de que escojas otra. Sí. Ay, no, esa está también muy romántica. Te voy a dar la oportunidad de que escojas otra. Ah, es la que tú quieras. Vale. Esta. Bueno, Mafio, cuéntanos. ¿Cuál es tu mayor fantasía? Ok, una pregunta. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es mi mayor fantasía sexual o qué? Like, o, you know, ¿Cómo? Eso es lo que una fan te quiere preguntar. Entonces, ¿cómo tú lo interpretas? Bueno, mi mayor fantasía sería casarme con toda la familia. ¿Con todas? En un harén, pues. Con todas. Y que todos los estadios se unan y vaina. Y yo vaya y me case con cada una de ellas. Bueno, como podemos ver, Mafio es muy romántico. Muchísimas gracias por tus respuestas. Ya tú sabes, mi gente, te habla Mafio y estoy aquí en Agenda Social. Tú sabes, no te quites. Busca la botella que la vida.